La Fiscalía General de la Nación aseguró que no adelanta ninguna investigación contra el guerrillero Iván Márquez. Las declaraciones las dio el fiscal Néstor Humberto Martínez tras una publicación de un diario estadounidense en el que asegura que las autoridades norteamericanas investigan al líder del movimiento político FARC. Hola, ¿qué tal? Cordial saludo. El fiscal general de la Nación, Néstor Humberto Martínez, acaba de confirmar que él no tiene ninguna investigación por narcotráfico contra el líder del movimiento político de las FARC, Iván Márquez. Eso es incontrastable y es una realidad en las investigaciones de la Fiscalía General de la Nación y no puede prestarse a ningún tipo de especulaciones. Si la hubiera, el país me conoce. Lo diría mirando a los ojos que habría investigaciones por narcotráfico, pero no existe. Pues miren, las declaraciones de Néstor Humberto Martínez, el fiscal general de Colombia, se dan luego de la publicación que hiciera el diario estadounidense The Wall Street Journal, donde aseguran que allí en este país sí se adelanta actualmente una investigación contra Iván Márquez por el delito de narcotráfico, donde presuntamente este habría cometido el delito luego de que la guerrilla de las FARC firmara el tratado de paz con el gobierno colombiano. Desde Bogotá soy Daniel Muñoz Arias, noticias